Hola, mi nombre es Oscar Montenegro, soy alumno del profesorado de Educación Inicial, actualmente curso el tercer año de la carrera. Esta se dicta en la Facultad de Humanidades, Campus UNES, Resistencia, Chaco. La carrera consiste en la formación de profesionales docentes que se desempeñen en el nivel inicial, ya sean jardines maternales como en jardines de infante, dentro de instituciones privadas o instituciones públicas. La carrera de educación inicial dentro de la Facultad de Humanidades es la única que tiene un cursillo de ambientación obligatorio. Es decir, las y los alumnos que desean transitar esta carrera deberán cumplir con un 80% de asistencia a lo largo de las 3 semanas del dictado, más la entrega de los trabajos prácticos de las diferentes asignaturas que se dicten durante ese periodo. Una vez que estos tengan el aprobado en el SIU, ya están en condiciones de inscribirse a las primeras asignaturas del primer cuatrimestre. El taller de integración y práctica 1 es una materia anual, entonces ellos se inscriben una sola vez a inicio de año y culminan en diciembre. A partir de eso también se inscriben a la primera asignatura cuatrimestral, que son psicología del niño, teoría de la educación y educación para la salud en la primera infancia. Y en el segundo cuatrimestre se agregan 4 materias más al taller anual, que son historia de la educación infantil, psicología del aprendizaje, seminario de educación y sociedad y didáctica general. El profesorado tiene una cantidad de 30 asignaturas dividido en 4 niveles. En las cuales nosotros tenemos 4 talleres que son las columnas vertebrales, taller 1, taller 2, taller 3 y taller 4. La licenciatura tiene 35 materias divididas en 5 años. Ellos no tienen el taller 4 que nosotros tenemos en el profesorado, que nos da lugar a nuestras prácticas residencias para obtener el título de profesor en educación inicial. Ellos recién en el quinto nivel tienen lo que llamamos tesis, que es un trabajo de investigación que la alumna y el alumno decide realizar acompañado de un docente que lo va guiando. Una vez que termine y presente esta tesis, la defiende frente a un tribunal de docentes. Dentro de la facultad, el profesorado y la licenciatura de educación inicial somos la única carrera que tenemos salida al campo de estudio de nuestra área, que es los jardines de infantes. Si ya desde el primer día que nosotros entramos al jardín, el primer cuatrimestre, ya tenemos salida a los jardines, vamos a hacer pequeñas observaciones a los niños. Bueno, ya en segundo, en el taller 2, hacemos prácticas ayudantías. En taller 3 analizamos diferentes propuestas, evaluamos las propuestas que vamos a enseñar. Y en el taller 4, como decía anteriormente, tenemos las residencias, que es, ya es, trabajamos dentro de la sala, desarrollamos las actividades durante un tiempo determinado, en el cual tanto la docente de la sala como la profesora de la cátedra evalúan y no aprueban para poder obtener el título. Las áreas laborales que tiene la carrera, el profesorado tiene salida laboral a las diferentes instituciones, ya sea privadas como público. También podemos trabajar dentro de la universidad, es decir, dentro del Departamento de Educación Inicial. En cambio, la licenciatura, como es licenciado, tiene una orientación más a la investigación. Entonces, no pueden trabajar dentro del jardín, más allá de que puedan ser simplemente para alguna investigación. Y puede trabajar dentro de algún instituto y o dentro del Departamento de Educación Inicial. Lo que estudiamos nosotros dentro de la carrera es al niño como un sujeto de derecho social. A partir de ahí estudiamos el diferente desarrollo que tiene desde los 45 días a los 5 años, en su diferente etapa. Para eso nos apoyamos en los aportes de las diferentes asignaturas que tenemos,
por ejemplo, la de psicología. Tenemos psicología del niño, psicología del aprendizaje. En segundo año ya tenemos psicopedagogía. En tercer año tenemos psicología evolutiva. Nos apoyamos en los diferentes talleres, como decíamos anteriormente, cuando salimos a observar, y las diferentes asignaturas que acompañan a esto. Sea teoría de la educación, educación para la salud, en el cuidado, en todo lo que es los riesgos, cómo tratar a un niño, la alimentación, entre otras cosas. Bueno, las actividades que un estudiante dentro de la carrera puede desarrollar, puede participar a diferentes congresos, cursos que se dictan, que son propias de la carrera. También pueden hacer adscripción y pasantía. ¿Qué son estos? Estas son dos posibilidades que tiene un alumno o una alumna para participar dentro de una cátedra. Presenta un plan de trabajo con una profesora. Esta coordina y el alumno o la alumna puede estar acompañando al docente en el dictado, ya sea en lo que coordine con la profesora, como recopilación de materiales, encuestas, tutorías, acompañar a los estudiantes antes de los exámenes, sacar dudas a los alumnos, por ahí tomar un momento dentro de la clase y explicar un tema. Para esto los y las alumnas deberán tener el 50% de las asignaturas aprobadas, y la asignatura que uno decida hacer, estos dos trabajos, ya sea la adscripción como la pasantía, deberán tener aprobada la materia, de lo contrario no. Y puede hacerla dos veces en la carrera. Es importante, nosotros les decimos que una vez que tengan estas aprobadas, estas materias, este 50%, que participe, que hable con los docentes, que se proponga participar, porque es una hermosa experiencia para poder el día de mañana, uno quiera trabajar dentro de la universidad, sabe cómo desempeñarse, cómo tratar a un estudiante, cómo hablar, el lugar donde está. Es muy linda la experiencia, y también la participación a los congresos, ¿no?, en donde uno aprende muchísimo, en donde uno conoce a los especialistas, que después nosotros tenemos el material para trabajar dentro de la cátedra, lo tenemos enfrente, y bueno, es algo muy lindo, que yo aconsejo que una vez que inicien la carrera y se da la posibilidad de participar, lo hagan. Todo aquello estudiante que quieran saber acerca de la carrera, cómo es, cómo se cursa, cómo son las asignaturas, en qué momento se dicta, tienen que acercarse a la facultad, consultar, solicitar el plan de estudio, evacuarse todas las dudas que tengan previo a esto. Generalmente hay un día específico en donde van los secundarios a la facultad, y en donde se le hace un pantallazo acerca de qué es la universidad, cómo son las carreras. En algunos casos participan de alguna clase como oyente, y ven cómo es el movimiento dentro de un aula, cómo el profesor dicta la clase, cómo participan los estudiantes. Es importante también esto. Entonces yo aconsejaría que aquellos que quieran estudiar se acerquen en el momento que puedan, soliciten información, están los centros de estudiantes, estamos los estudiantes, nos pasean por ahí, nos llaman y nos dicen que quiere estudiar, entonces nosotros nos acercamos, y como somos estudiantes avanzados, le podemos dar un pantallazo acerca de cómo es la carrera, las modalidades y todo lo que concierne al mismo. Mito dentro de la carrera, y sí, ahí se da ese de que el varón no puede estudiar la carrera. Yo quiero decir que eso no es cierto. La verdad que yo hoy estoy en tercer año, puedo decir que curso normalmente, que en ningún momento tuve problema con ningún profesor. Actualmente tengo también un compañero en tercer año, tenemos alumnos en segundo año y en primero.
si es difícil por los prejuicios que hay acerca hacia nosotros los varones dentro de la carrera, ya que dicen que es una carrera que es solamente para mujeres, pero no es así. Hoy, gracias a Dios, se está abriendo un poco más, hay más varones participando de la carrera, cuesta un poco por el género que somos nosotros, que somos minoría ante un gran número de alumnas, pero yo quiero decir que la verdad que las compañeras que yo he tenido, que yo veo las alumnas, no, en ningún momento nos discriminan o nos separan, todo al contrario, se participa bien. Es decir, eso que se decía años atrás de que no se podía estudiar, de que el varón dentro de las instituciones no puede estar, yo quiero decir que no es cierto. Yo también, como experiencia, he trabajado dentro de instituciones privadas y al comienzo sí, como es raro, pero después hubo una gran aceptación de los padres, de los niños, y en general es importante que también esté la presencia de un varón, de un docente varón dentro de una institución. Cambia mucho, hay mucho respeto, así que si hay varones que quieran estudiar la carrera, que no se animan porque le habrán dicho esa carrera no es para vos, eso todo de mujeres, que lo tilden de algún género sexual, y que lo retraiga y termine cursando otra carrera que no quiera hacer, yo le digo que se acerque y que es una carrera en la que puede cursar tranquilamente, no hay ningún problema, no hay discriminación. Al contrario, los docentes nos respetan muchísimo, lo que sí, somos poquitos. Es lo único que tenemos dentro de la carrera, que somos muy contados, pero nada, pueden estudiar tranquilamente, así que si hay varones que quieran acercarse, bienvenidos sea a la carrera y que le metan para adelante, que es una carrera muy linda, hermosa, y bueno, solamente tener ganas de trabajar con niños, acompañarlo en su crecimiento, en su desarrollo y nada más. Gracias.